Hola amigos de YouTube, soy Sebastiano Ramos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta oportunidad acabo de llegar un poco tarde, chicos, el tráfico es horrible. Me acaban de llegar cajas de Estados Unidos al Perú, siguen llegando las cajas. En realidad esto ha llegado el día lunes, ya hoy es día miércoles, pero como hubo de la coyuntura no he podido salir con mi carro porque ya saben qué ha habido, pues no, inclusive estaba en la marcha y todo lo demás. Está complicado, pero vemos que ya se está calmando las cosas y por eso mismo están llegando más rápido la mercancía, chicos. Ahora último, a los que hagan sus pedidos, son alumnos, se les puede dar la opción de llevarlos hasta su domicilio, ya que tengo camioneta y puedo llevarlo. Claro que un costo, pero es muy barato para alumnos, ¿ya? A los de provincia también se les va a enviar por Shalom, Aerovisur o cualquier empresa. Si quieres aprender a importar de China y Estados Unidos, dado la coyuntura, puedes hacerlo poco a poco más. Capaz no te quieras lanzar con un contenedor, pero puedas tener mercancías pequeñas. Por ejemplo, audífonos por mayor, memorias por mayor, mouse por mayor, o sea, 100, 200 unidades, 50 unidades. O también mercancías, así como zapatillas, ropa, perfumes algunos traen. Voy a abrir las cajas para que vean. Si ustedes quieren aprender a importar de China y Estados Unidos, pueden contactarse conmigo. Aquí abajo en la caja de comentarios voy a dejar cómo se pueden contactar conmigo. Y ya llegamos a los 6.000 suscriptores. Va a haber un sorteo, como les había dicho. Voy a sortear no recuerdo si dije 5 polos o 6 polos, no recuerdo muy bien. Lo voy a ver bien. Voy a hacer un live por Instagram. Sígueme en Instagram como @sebastiano.ramos. Está acá abajo, igual lo vas a ver. Sígueme, que ahí voy a estar en las historias y en vivo. Voy a estar sorteando 6 polos de todo esto. 6 polos para que se puedan llevar, ¿no? Por haber llegado a la meta de los 6.000 suscriptores. Deberíamos ser más, sí, pero nos tumbaron el canal. Pero bueno, igual, seguimos creciendo. YouTube nos sigue pagando poquito a poquito, pero nos paga también. Nada, chicos, voy a abrir para que vean qué está llegando. Estoy cargando esto, chicos, disculpen si es que molesta el brillo. Voy a abrir. Esta mercancía está llegando de China y Estados Unidos. Está llegando rápido. Hay algunas veces que demora, así es normal, ¿ya? Y por la coyuntura es más habitual. Pero aún así, American Courier llega muy rápido. Raras veces American Courier demora, normalmente es por alguna documentación, normalmente, o por el proveedor, pero de allí no habría razón de ser para que demore la mercancía. Un saludo a Piura, que me siguen comprando mercancía, muchas gracias allá en Piura, en el norte del Perú. Como que los del norte están muy pegados a los limeños, ¿no? Y eso se ve en las votaciones, dicen también. Pero bueno, todos somos peruanos, así que hay que estar unidos. Para que vean qué está llegando de China y Estados Unidos, vamos a abrir esto. Ay, perdón. Mira, ven esto que está pintado de amarillo. Esto ha sido por esto de aquí. Esta cinta como que bota un color muy, muy fuerte. Sí, tienen que tener cuidado, pero bueno, eso se sale, no hay problema. Son unas Air Force One. Air Force One o Air Force. Estas zapatillas son muy livianitas, muy prácticas para usar. Estos de aquí son muy bonitas, o sea, son muy cómodas, chicos, miren. Se nota el transparente, o sea, traspasa, la tela es delgada, así que traspasa. Se ve muy high, o sea, está muy bonito, me gusta. Nike React o React. Vamos a dejar esto aquí. Está bonita esa zapatilla, me ha gustado. Acá tenemos una de mis siluetas favoritas también, las Air Max 95. Bueno, las 95 son un clásico, pues, ¿no? Si tú quieres aprender a importar de China y Estados Unidos, puedes contactarte conmigo, puedes importar también de China. Tecnología yo recomiendo, bueno, pero puedes hacerlo cualquier tipo de mercancía. Estas de acá tienen unas suelas muy suaves. Al momento de caminar, a pesar que esto lo veas así muy pronunciado, son muy cómodas. Yo tuve una así en color negro. Muy, muy cómoda.
Aparte que cuando pisas algo, pisas una piedrita que te pueda molestar, con esto no pasa. Y bueno, al fondo tenemos otra zapatilla, pero vamos a dejarla. Las sillas suenan mucho. Vamos a dejar esto acá. Voy a abrir otra caja que está llegando de FedEx. Ustedes dirán, oye Sebastián, ¿y cómo llega por American Courier si acá dice FedEx? Lo que pasa es que el proveedor envía a Estados Unidos por cualquier empresa de envío y nosotros hacemos como un transbordo, pues, ¿no? Para recibir la mercancía. Pero bueno, si tú quieres importar también puedes hacerlo, o sea, puedes traer mercancías desde pocas unidades a más, no hay razón de ser, no hay problema. Vamos a dejar esto. Ah, me parece que estas son unas McQueen. A ver, vamos a ver. Vamos a verlo. Ojalá que no gane Peter Castle, gente. Pero bueno, estamos en democracia, así que lo que venga. Estas son unas de Alexander McQueen. Solo que están aplastadas, no quiere decir que esté mal, chicos. Miren. Ah, está muy bien, o sea, el material se ve que es muy bueno. Hasta se siente que te cuesta. Cuerina, vamos a colocar su plástico también porque wow, tanto ya abre. Vamos a dejar esto por acá. Ah, estas zapatillas me gustan mucho, son igual como las que vimos hace un momento, las que eran muy livianas, transparente. Mira, está muy bien diseñada la parte de atrás. Se ve muy bien, o sea, para ser una china está muy buena. Muy buena, muy bueno. Bueno, esos pares, como sabemos, están dando la hora. Salen mucho. Este par está muy bonito. La parte de adentro, no sé si se logra ver, es como una piel de cordero. Ahorita lo muestro. Vean la piel por dentro, miren, se ve como si fuese de cuero. Perdón, de cordero o algo así. Como pelucita, está muy bien diseñada también, está muy bien. Está bonito este par. Algunos dirían que es para mujer, pero como saben, en zapatillas no existe género. Puedo usarlo uno también, no creo que haya problema. Esta de aquí es una muy buena compra, igual que la otra, o sea, buenas zapatillas. Buenas pares. Si vas a traer de China, tienen que ser pares así, ¿no? O sea, hypeados, que sean caros, para que al momento de revenderlos, de dinero obviamente, porque si no, imagínense. Voy a abrir esto de aquí. No sé si abren la bolsa, pero parece eso.
pareciese que abren las bolsas. Ah, acá tenemos una Jordan. Tiempo que no veo Jordan por aquí. Vamos a ver. Vamos a verla. Una Hype 1. Una Jordan 1. High School. Ah, deben ser algunas que salieron último. Parece como una talla para mujer, creo. A ver. Sí, por ahí. O para niño, o para adolescente, etc. O para latino, porque acá en el Perú la mayoría tiene el pie pequeño. No es como yo, ¿no? Que, pucha, que soy talla 99. Pero bueno. Vamos a dejar esto acá. Ah, acá también tenemos otras Jordan. Unas Jordan. No piensen que está rota. A veces me dicen, oye, Sebastián, ¿está rota esta zapatilla? No. Lo que pasa es que están aplastadas. Y como son pedidos de clientes, bueno. Están bonitas. Muchas veces cuando traemos o importamos mercancía, la traemos de China o de Estados Unidos. Muchos de estos paquetes no han pagado impuestos, la verdad, porque no ha pasado los $200. Pero hay paquetes que sí pasan y pagamos, ¿no? No vayan a pensar. Hay algunos que dicen por ahí, ¿no? Por internet, que hay zapatillas que uno no paga impuestos, que no se paga. O sea, si no cuesta $200, no pagas. Pero si está más, obviamente, si nosotros pagamos impuestos cuando tenemos que pagar. O sea, no es que, aunque la mayoría de cosas no pagamos porque no compramos moderadamente, pues. Pero cuando hay que pagar, pagamos impuestos, chicos. Así que este cuero está muy bien diseñado. Mira. Wow, estas zapatillas pesan. Mírenme. Ah, no, esta no tiene nada que ver, pues. Ustedes saben que si tienen una bola de acero de un kilo y han visto esas almohadas de pluma de ganso, ya un kilo, los dos van a caer al mismo tiempo. No es que la bola de hierro va a caer primero que el kilo. Si pesan lo mismo, va a caer igual. Ah, miren, como para romper cerro, o sea, estamos... Bueno, me gusta la parte de acá, se ve bonita, pero ahí la planta como que no, ¿eh? Todo me gusta, está hermoso, pero la planta no sé, no sé si, si, pero bueno, en gustos y colores, o sea, pero estaba bonita, o sea, es totalmente diferente a varios pares. Nada, chicos, si quieren aprender a importar igual que yo, pueden contactarse conmigo. Aquí abajo en la caja de comentarios voy a dejar cómo se pueden contactar conmigo. Y si desean importar de China y Estados Unidos, también les puedo enseñar, así que no hay problema. Ah, recuerden que va a haber un sorteo, chicos. Va a haber un sorteo de polos. Voy a dar 5 polos gratis, totalmente. A los que son de Lima pueden venir a recogerlo aquí, o de preferencia en Surco, porque allá para una trabajadora en Surco van a poder recoger sus polos gratis. Voy a estar obsequiando 5. Ah, y algo importante, a los que fueron a la apertura de mi tienda, eran como que, les di a varios, pero 3 llegaron como que tarde. Le dije que le iba a dar 2 o 3. Tengo su número, pero no recuerdo, no lo grabé, pero ahí me escribieron por WhatsApp. De esas personas que sí vinieron a mi tienda, y tengo ahí su número, solo tienen que enviarme un mensaje para saber que son ellos, porque ahí lo tengo en historial, solo que tengo como 10.000 mensajes. La verdad, muchos que me escriben para cualquier cosa. Escríbame y les voy a dar un obsequio a esos 3 que sí les prometí que les iba a dar. Hasta ahorita no me escriben, ya les he dicho que me escriban por este medio. Y bueno, voy a sortear 5 polos en talla S, M, L y XL. 2XL, una S, M y L y 2XL, serían 5. 5 polos totalmente gratis. Y pueden venirlo a recoger en mi tienda, pues, ¿no? Y nada, chicos, muchas gracias por el apoyo. Seguimos creciendo, dado la coyuntura igual, seguimos creciendo. Seguimos para adelante, chicos. Nos está yendo muy bien también a mis alumnos. Me da mucho gusto por ahí, José, que ha abierto una tienda pequeña. Está muy bien, genial, o sea, me alegra muchísimo. Más porque somos un grupo, pues, ¿no? En Team Importaciones, o sea, yo lo llamo así. Ya como 5 años, este grupo. Siempre nos apoyamos, bueno, hablamos de política alguna vez,
como chacota, o estamos por allí, o hablamos de negocio, o nos capacitamos, etcétera, etcétera, o cuando vamos a jugar fútbol, o hacemos una comida, etcétera. Somos un grupo así, bueno, unido. Y claro, yo como líder, también formando líderes. Y nada, chicos, cualquier duda, consulta que tengan, si quieren aprender a importar de China y Estados Unidos, no solo ropa y zapatillas, cualquier producto que se puedan imaginar, si se necesita permiso, lo sacamos, no hay problema. Pero nada, chicos, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en un próximo video. Y nada, así que ahí los vidrios.